Bienvenidos a una nueva edición del Poder de tus Derechos en materia de consumo, un programa de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios Chiloé Activo y Asocochi, donde la información sobre tus derechos como usuario y consumidor siempre es lo principal. Hoy conversaremos sobre el suministro eléctrico, que cada vez es más fundamental para nuestras vidas. Cuando se nos corta, se paraliza la mayoría de las actividades. Sin embargo, hay algunas ciudades en donde esto no es muy común, pero en Chiloé como que hemos normalizado esta situación. Hay un temporal y ya damos por hecho que se nos va a cortar la luz. Pero el cuestionamiento que queremos hacer hoy, ¿es válido que como usuarios normalicemos que se nos corte la luz? Para conversar de esto, hoy nos acompaña Álvaro Loma Osorio, director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Es la SEC, organismo encargado de fiscalizar a la empresa eléctrica en el caso de Chiloé Asaesa. Hola Álvaro, bienvenido. Hola Scarlett, muchas gracias por la invitación. Y nuestra panelista permanente, Diela Alarcón, presidenta de Chiloé Activo. Hola Diela, ¿cómo estás? Hola, bueno, muchas gracias por acceder a estar aquí conversando e informando a nuestros usuarios. Álvaro, ¿se vulneran los derechos de los usuarios cuando se nos corta la luz? ¿Es normal que en Chiloé estemos acostumbrados a que se nos corte la luz? De ninguna manera es normal que tengamos ausencia del suministro eléctrico. Básicamente, nosotros debemos tener en mayor cantidad de tiempo el suministro de energía en nuestros domicilios. Pueden ocurrir distintos tipos de interrupciones, ya sean forzadas, que en el fondo tienen que ver con fallas por distintas causas. Hace un rato tú comentabas de problemas climáticos, esa es una. Pueden ser problemas de árboles, pueden ser intervención de personas, choques de vehículos, o también pueden ser programadas por la propia empresa. La empresa puede programar sus interrupciones para hacer los mantenimientos que debe hacer, pero de forma preventiva. ¿Cuál es el deber de Saesa con nosotros los usuarios? Cada vez que hace un mantenimiento programado, tiene la obligación de informar a los usuarios con 48 horas de anticipación. Para esto la obligación es por los medios posibles. Si hay diarios de circulación local, si hay radios locales, si hay televisión, mensajería de texto para los lugares en donde hay más acceso a televisión, a telefonía celular. La empresa tiene que tratar de asegurarse de entregarle a la mayor cantidad de vecinos la información con respecto a los cortes programados. Y con respecto a las interrupciones, cuando alguien llama para dar su reclamo, la empresa le tiene que tratar de entregar la mejor información que disponga. Tenemos una interrupción por tales causas o las estamos investigando y estimamos tener resuelto en X horas, X minutos. Pero el deber de Saesa de dar a sus usuarios el servicio básico de electricidad, tiene que ser constante, con alguna cierta cantidad de voltaje, porque de repente hay sube y baja el voltaje. En ese sentido, ¿cuál es el deber de la empresa? Ahí pasamos a otro tema. Estábamos hablando de las interrupciones, que también tienen que ver con la calidad. Sí. Esa es la calidad del servicio, pero también está la calidad del suministro. Uh-huh. El suministro tiene que ser entregado de forma regular, permanente y con cierta calidad. El voltaje no puede ser ni superior e inferior a ciertos rangos que establece la normativa vigente. Cuando la gente perciba que tiene esos problemas o algunas personas lo detectan vía ¿sabes qué? No me funciona tal artefacto se me quemó un artefacto, que es una de las cosas que puede ser regular. Tiene que hacerlo ver. Para eso existen varios canales de reclamo directamente a la empresa y a nosotros como Superintendencia de Electricidad y Combustible, vía las páginas web, vía en la telefonía celular. Hay una aplicación especial que le llega directamente a la empresa que le da el suministro para que conteste dentro de los próximos 30 días. ¿Nosotros como usuarios estamos pagando estos servicios en la boleta, por ejemplo, para precisar, qué pagamos en la boleta? En la boleta, en el fondo, el costo del suministro considera tanto los gastos
los gastos y las inversiones que hacen las empresas eléctricas para la distribución del producto en la calidad que dice la normativa como mínimo. Así como también la calidad comercial está establecida. Las empresas tienen la obligación de, los reclamos tienen que responderlos en cierto tiempo, la entrega del servicio que se solicita tiene que entregarle en tanto tiempo, las modificaciones a la red en tanto tiempo, la duración de las interrupciones o programadas o por fallas tiene que no durar más de cierto tiempo. Todo eso, en la medida que nosotros tomamos conocimiento que ha sido transgredido, hacemos una investigación, formulamos cargos cuando se debe y se multa a la empresa correspondiente. Volviendo al tema de la boleta, a Diela le llegan bastantes reclamos como asociación de consumidores y usuarios en el cual la gente no sabe lo que está pagando. Sí, de pronto ahí se hace difícil un poco entender qué estás pagando tú en tu boleta. Entonces de pronto la gente no sabe que también estás pagando los costos de administración, es decir, de la oficina de atención, de que existan las cajas pagadoras, todo eso también es parte del costo que está en tu boleta. Y también de cómo son atendidas las personas. Hace poco hubo un reclamo que fue más o menos recurrente respecto a un cambio de una tarifa que se anexó en otra parte, pero apareció abultada en uno de los ítems de la boleta. Y curiosamente yo chequeé la página de Saesa para ver si aparecía el detalle de cada ítem que tú pagabas, como para tenerlo claro y entregar una información a los usuarios, y no encontré esta información. Después, en una reunión que tuvimos justamente con ustedes, ahí se entregó la información y se nos informó de que eso se había enviado a otro ítem, ese costo, y por eso aparecía abultado, pero eso nadie se entera, a nadie se le informó de que eso, entonces la gente reclamaba por esa situación. Es importante que la gente igual conozca y tenga eso. Ahora, me pareció oportuno sin mencionar que me parece oportuno que Saesa mejoró eso. Volví a revisar la página y ahora aparece la boleta detallada con todos los ítems y qué significa que estás pagando. Porque de pronto ahí entras tú a tener bastante información realmente de lo que estás pagando. Entonces, es importante saber que no solamente estás pagando el suministro eléctrico, también la administración de todo eso. Diela, es efectivo lo que tú dices. Con relación a eso mismo, hace unos años la Superintendencia de Electricidad y Combustibles empezó a trabajar en un cambio en lo que se presenta en la boleta, dado que es muy técnico. Uh-huh. Hizo focus group a lo largo de todo Chile, en donde invitó a participar a las empresas eléctricas y de combustibles, gas, básicamente gas por redes, y a juntas de vecinos, a uniones comunales, a grupos de ancianos, a la comunidad en general, y empezaron a hacer, y se llegó a esta boleta que empezó a funcionar hace un año y medio, más o menos, un año y medio, dos años, en donde se abrieron todos los cargos. Antiguamente uno pagaba en la boleta que nos llega normalmente a la casa, que es una tarifa que se llama BT1, baja tensión 1, era cargo fijo, cargo por energía base, y en invierno no aparecía uno que era cargo por energía adicional de invierno. Iba y se acababa. Ahora, el sobreconsumo es ese, el cargo por energía adicional de invierno, que la gente le llama sobreconsumo. Ahora el cargo fijo, por ejemplo, se abrió. La energía también se abrió. ¿Para qué? Para ser un poco más transparente a la ciudadanía. Pero también se ha revisado que en algunos casos hay gente que le sigue costando leer. Hay unos que se llaman costos por transporte, cobro de atención. Hay varios nombres nuevos que a los que recibíamos hace varios años la boleta, hoy día nos aparecen como nuevos. Y efectivamente, las empresas tienen la obligación de tener incluso la definición de cada uno de esos costos y los precios cada vez que cambian las tarifas. Deben estar publicados en las páginas web permanentes de cada una de las empresas de distribución de energía. Mira, quiero retomar un poco el tema respecto de
de esto de los cortes, cuando ocurren estos cortes y que efectivamente de pronto la gente no hace reclamo oportuno cuando se produce el corte. Y es importante definir qué pasa cuando tú haces el reclamo, porque de pronto aquí, como dice Scarlett, se nos corta tan frecuentemente la luz que la gente dice, ¿para qué voy a llamar si en la práctica no voy a obtener ninguna respuesta o va a ser una evasiva? Donde dicen, no sabemos por qué lo vende Osorno, ¿y cuánto rato va a ser el corte? No hay tiempo estimado, pueden ser 4 horas, y tú dices, pero ¿cómo va a ser 4 horas? Porque igual tú tienes que organizar tus tiempos si está cortando la luz, ¿te das cuenta? De acuerdo. Si hay situaciones que tienes que resolver con luz y tienes que ver cómo la resuelves. Entonces, es necesario que la gente entienda la importancia de hacer el reclamo cuando se producen estos hechos. Porque cuando ustedes fiscalizan, suponte tú dices, el corte programado tiene que ser avisado con 48 horas de anticipación en los medios masivos de comunicación. Si esto no se ha hecho, la única manera, ¿cómo se fiscaliza que esto realmente se haya realizado? Disculpen, perdón. Antes de que nos respondas a esta pregunta, vamos a ver qué hace la gente realmente cuando se corta la luz. Salimos a la calle para ver qué opinaba la comunidad de Ancud respecto a la evaluación del servicio de SAESA y qué hace cuando se corta la luz. Mira, ya llamar no tiene como mucho sentido porque es como perder el tiempo. Y entiendo que colapsa, ¿cierto?, el tema, el sistema. Y como uno o muchos que seguramente están llamando en ese momento, o algo pasa, o la empresa por política a lo mejor tiene no contemplado no contestar tantos llamados. No sé qué pasa, pero en el fondo no tiene la respuesta que deberías tener. Cuando se nos corta la luz, desenchufo todo, porque de repente va a llegar la luz y yo creo que ahí a lo mejor puede ser que se queme, pero no, desenchufo todo. Bueno, vimos dos opiniones de la comunidad que eran bien distintas unas con otras, pero Álvaro, tú nos puedes precisar, ¿qué tenemos que hacer cuando se corta la luz? Muy importante no dar por hecho que la empresa está en conocimiento. Por lo tanto, hay que llamar, hay que darse la molestia de comunicar de alguna manera que está sin el servicio, porque puede ser su domicilio o su comercio o su industria, o puede ser la cuadra, o puede ser la población, la mitad de la población, la población completa, o toda la isla, para el caso nuestro, si nos cortara la línea que viene desde Puerto Montt. Por lo tanto, siempre hay que comunicar a la empresa. Por otro lado, también nosotros también recibimos esos llamados y deben ser atendidos. Tenemos distintos canales de comunicación. Tenemos el call center nuestro, que es el 606.732. Tenemos la página web, que es www.sec.cl. La aplicación que está en los teléfonos celulares, en donde ahí mismo uno puede ingresar un reclamo, y ese reclamo va directamente a la empresa y con copia a nosotros. Lo que queda asentado, y la empresa tiene la obligación, tiene un plazo para responder de eso. Por lo tanto, volviendo a la pregunta original, nunca tenemos que dar por sentado que la empresa sabe, porque depende de la magnitud y la profundidad de la falla, es si la empresa puede estar enterada o no. Hay muchos equipos que son de manera automática y hay un sistema electrónico que se llama SCADA, que ellos pueden tener conocimiento y no necesitan que los llamen. Pero cuando reponen por ese lado, puede alguna vecina, algún vecino, puede quedar sin energía porque actúa una protección cercana a su casa o la de su misma casa. Y va a esperar y nunca va a saber si llegó la energía. Probablemente la empresa pueda contestar, no, si nosotros ya repusimos el sector hace una hora. Y ahí le van a aconsejar probablemente, revise su vecino tiene, o revise su interruptor automático, vaya a la entrada de la casa, baje y vuelva a subirlo. Por lo tanto, nunca hay que dar por hecho esto. Acerca de la señora que decía que desconectaba sus artefactos, es una muy buena costumbre. Pero en todo caso, en cualquier caso de fallas de artefactos, de quema de artefactos, la empresa, en la medida que le llega un reclamo, tiene la obligación de investigar las causas, y en la medida que tiene la culpa, que tiene la culpabilidad, tiene la obligación de reponer el artefacto o repararlo.
Claro, tenemos dos temas importantes ahí. Uno, la necesidad de llamar cuando sucede esto. Cuando uno llama porque se corta la luz, ¿cuánto tiene de plazo la empresa para reponer el servicio? ¿Existe algún rango de acudir al lugar? ¿En cuánto tiempo se tiene que demorar a acudir al lugar para identificar la falla? Porque de repente nos dicen que ya identificaron la falla y que va a volver en las próximas horas. Y otras veces dice que todavía no se sabe dónde están buscando el origen de la falla. Correcto. Lo que pasa que teniendo presente que las redes están en la calle, en algunos lugares pasa por propiedades particulares, por grandes campos en donde incluso acceder no es fácil, en eso van la duración de los distintos tipos de fallas. O por otro lado, depende de la profundidad. Por ejemplo, si hubo un choque y se cayeron dos, tres postes, no lo vamos a tener recuperado el servicio en dos horas. Sin embargo, ante el llamado de un cliente, la empresa tiene la obligación, si es en un sector urbano, de o tomar contacto o llegar al lugar, tomar contacto con el cliente, habiendo encontrado la falla o no, dos horas urbano y cuatro horas si es rural. Esto no quiere decir que en dos o en cuatro horas recupere el servicio, porque como les decía, podría encontrarse con que se cayó un árbol y están los postes en el suelo y es altamente probable que no se van a demorar ni una, ni dos, ni tres horas en reponer el sistema, sino que en muchos casos hay que despejar el lugar. Hay veces en que tienen que acceder, hay problemas de acceso, por ejemplo, en grandes temporales, para llegar a algunos lugares rurales, tienen que pasar y los vehículos, por ejemplo, no entran. Y ahí tienen que empezar a ver otro tipo de recursos para poder hacer la reposición del servicio. Pero esas interrupciones, dependiendo de las causas, pesan también en lo que está en lo que se les mide a las distribuidoras de energía eléctrica con relación a la calidad del suministro del servicio. Tienen que tener no más de cierta cantidad de horas, dependiendo el par como una empresa, y no más de cierta cantidad de interrupciones por par como una empresa. Claro, eso es un punto importante, porque nosotros como usuarios pagamos mensualmente la cuenta por tener electricidad todos los días. ¿En qué momento recibimos una compensación por estar por muchas horas sin luz? A ver, existe... el servicio debe ser permanente. Sin embargo, está expuesto a todos los agentes, incluso a nosotros mismos cuando conducimos un vehículo y podemos estar chocando, o en casos de grandes temporales por la voladura de objetos, caen en las redes y hace operar. Con relación a... ¿Me dijiste la...? Si existe alguna compensación por muchas horas sin servicio. Existe la normativa sobre ciertas horas, dependiendo de cómo es calificada esa comuna. Hay compensaciones que se hacen automáticamente, pasada o la cantidad de interrupciones o la cantidad de horas. Uh-huh. Y se hace una compensación. Pero además de eso, cada 12 meses se va midiendo una ventana, esto parte con la norma que empieza hace poco a regir, fue publicada en diciembre del año pasado, la norma técnica para servicios de distribución, y cada 12 meses, o sea, perdón, cada mes, 12 meses corrido, se van a ir verificando si cumple o no cumple, y eso se generan planes de acción, pero por otro lado también, en formulación de cargos y multas a las distribuidoras en su caso. Uh-huh. En este sentido, ¿es importante entonces que nosotros hagamos el reclamo, que guardemos nuestro número de reclamo, por ejemplo, como para esta estadística de cuánto tiempo estuvimos sin luz, o eso se hace automáticamente para todos los usuarios? La empresa está obligada a llevar un registro de las interrupciones e incluso hay una aplicación que tienen la obligación de usarla las distribuidoras y que están conectadas con SEC, que se llama interrupciones en línea. A ellos les ocurre una interrupción y al menos a la
a la hora, me refiero a las 12, a las 13, a las 14, debieran haber comunicado cuáles son las interrupciones, cuántos servicios están sin suministro y una estimación del tiempo de reposición. Y respecto a la recomendación esta de que cuando se corte la luz es bueno desenchufar los artefactos eléctricos, como lo había mencionado la señora y usted también lo mencionó, y esto de que la empresa tiene la obligación de compensarte si es que se te queman tus artefactos eléctricos, ¿cuál es el paso a seguir? Hacer el reclamo directamente a la distribuidora de energía eléctrica y en el caso que no quede conforme el vecino, nos hace la solicitud a nosotros y nosotros intervenimos. Claro, porque es algo bien complicado, engorroso y complicado también de comprobar, porque uno puede tener, si se te quema una plancha, un microondas, eso... ¿Cómo se mide? Si fue por el corte de luz, hay que tomar la hora. Eso lo dice un servicio técnico y basta que uno diga un reclamo. Mire, llegué a mi casa y llegué y estaba sin luz, llegó la luz, traté de encender mi artefacto tal día, más o menos en tales horas, y eso en el fondo va quedando por el cruce del aviso de las interrupciones, claro, en línea. Entonces, sumamente importante hacer el reclamo al instante. Hay que hacer el reclamo claro, cuanto antes. Claro. Y en el fondo, lo que regularmente hacen las empresas es solicitar que el mismo vecino lleve a un servicio técnico para que haga un informe de eso. Hay casos interesantes que en algunos equipos, principalmente ante fallas de este tipo de variaciones de voltaje, se va a quemar cierta parte, normalmente en la fuente de poder. Uh-huh. Y eso la verdad es que es indesmentible. Claro. Pero si hay otra parte quemada, uno podría decir, ¿será o no será? Uh-huh. Pero, ahora, es importante ahí respecto de las fluctuaciones de voltaje. ¿Existe una medición respecto de esas fluctuaciones de voltaje de parte de ustedes? Porque nosotros tenemos grandes diferencias justamente en eso. Hay muchos aparatos que se queman más rápido de lo habitual, porque hay mucha fluctuación de voltaje aquí en Chiloé. En eso invitamos a la comunidad que nos haga saber. Nosotros tenemos equipos que podemos instalar en algunos lugares y bajamos nuestros datos, equipos que están autorizados y que están certificados, bajamos la data y en la medida que haya incumplimiento de alguno de los parámetros, se le formulan cargos o se le pide información a la empresa, se le formulan cargos y planes de acción para que haga las correcciones correspondientes. Y en la medida que no cumpla, una vez claro, más, multa. Son bien imperceptibles las alzas de voltaje y hay algunos artefactos eléctricos que son sensibles a eso. De repente, si tú estás en tu casa con una luz normal, no lo percibes, pero hay unas estufas que ante una mínima se apagan, o unos monitores. Los computadores también sufren al respecto. Entonces yo creo que para varias personas pasa bien desapercibido, o es muy mínimo esa alza de voltaje que igual puede perjudicar artefactos eléctricos. Hoy día muchos de los equipos que tenemos, en realidad la gran cantidad son electrónicos más que eléctricos. Claro, es electrónico. Y casi todos tienen lo que se llama autovolt, funcionan desde 100 volt hasta 250. El celular uno lo puede conectar incluso a las redes de 110 volt de Estados Unidos. ¿Ah? Pero hay otros equipos que no, que son específicamente para 220, y la obligación es que no puede subir ni bajar más de un rango, porque si no se podría dañar o mal funcionar. Hay veces que no necesariamente se daña el equipo, sino que uno no tiene la prestación por la que adquirió ese equipo. Claro, claro. Respecto a esto, a este proceso en el cual uno puede pedir una compensación porque se te quemó algún artefacto en tu casa, aquí en Ancud tenemos casos en los cuales ha resultado bien engorrosa esta situación. Diela tiene varios testimonios de eso. En general, mira, la atención en la misma oficina esa no es la adecuada, digamos, porque se le exige que la gente presente por escrito todos los hechos ocurridos.
y de pronto la gente viene desde las zonas rurales, no puede hacer un escrito de ese tipo. Ahora sabemos que existe en el mismo, en la municipalidad, en el tercer piso, una persona que está también recibiendo reclamos de Saesa, pero tampoco se le informa a la gente de esa situación en las mismas oficinas. Yo he estado personalmente ahí, ocurren esos hechos. Nosotros se lo planteamos también en la reunión que tuvimos con la SEC hace 2 meses atrás, esa situación, porque mínimo que se le informe a la gente, mire, y dice, ¿cómo lo hago? Te dice la persona que está ahí haciendo ese reclamo, se me quemó este aparato, tiene que traerlo por escrito, tiene que hacer esto, esto. Y la persona queda así como, ¿qué hago? ¿Cómo lo escribo? Entonces, igual siento que la atención no es eficiente en ese sentido, porque al final las personas que van hacia allá haciendo ese reclamo es porque sufrieron un daño. Entonces, no es bien recibido. Esperamos que eso se haya mejorado, se planteó en una ocasión, y también difundir, es decir, cómo se exige que la empresa difunde esta información, de que la SEC está prestando un servicio, de que también se puede hacer el reclamo por esa vía. Igual se planteó en un momento determinado, tal como existe en SAL, que aparece la dirección de la superintendencia, el teléfono, la página, y tú lo puedes ver y acceder de manera... Ahí está, en la misma oficina. ¿Por qué no es posible que también la oficina de Saesa tenga esa información de manera permanente para los usuarios? Porque si no existe la predisposición de informar a los usuarios cuando ocurren estos hechos, tiene que estar ahí la información y decir, mire, usted puede hacerlo de esta manera, facilitar al usuario a resolver sus situaciones. Eso más que nada. Diela, a ver, la empresa tiene la obligación de todas las formas de recepción de reclamos tienen que estar disponibles, las que tiene publicadas. Y en ese sentido, uno puede hacer reclamos vía telefónica porque tiene publicado el número del call center, vía la página web porque también la tiene publicada, personalmente también. Eso es yendo directamente a la empresa y tiene la obligación de recibir el reclamo y darle un número de reclamo a quien lo haga. Eso como aclarando. Segundo, tú recién manifestabas el tema de la municipalidad. Es súper interesante porque con la municipalidad de Ancud, quisiéramos que muchas más municipalidades, tenemos solo 3 de las 30 de la región, con la municipalidad de Ancud tenemos un convenio como SEC, en donde existe una persona en que la capacitamos y ha dado muy muy buen resultado, en un sistema que nosotros le llamamos Right Now, y la persona está calificada para ingresar reclamos de servicios hacia la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Por lo tanto, el municipio también nos está prestando ese servicio de recibir reclamos como SEC, digamos. En el fondo tenemos una plataforma electrónica puesta a disposición que nos llegan directamente los reclamos. Por lo tanto, también pueden hacer ahí los reclamos, además de los que les daba anteriormente, que era la página web, la aplicación del celular, el número del call center nuestro. ¿Qué otros municipios tienen este servicio? Los Muermos y Magullín. Municipios pequeños. El 10% hasta ahora. ¿Es pertinente poner un reclamo en la SEC por atención al cliente de la empresa? Sí. ¿Sí? Sí, sin lugar a dudas. Ellos tienen, las empresas eléctricas tienen la obligación, ya sea calidad de producto, calidad de servicio, así como la calidad de atención comercial, son cosas que se tienen que dar, tienen que ser prestados por la distribuidora. Como Superintendencia de Electricidad y Combustible, ¿la evaluación de Saesa como empresa ha mejorado con los años? ¿Cómo evalúan el servicio de la empresa? ¿Existe un ranking? Scarlett, mira, efectivamente, partiendo por tu última pregunta, existe un ranking. Uh-huh. Hay un ranking en donde se califican todas las empresas del país. ¿Ah? Y básicamente son tres los parámetros que se ven, van a cambiar ligeramente, sí, pero uno es la calidad del servicio, en el fondo la cantidad de interrupciones y la duración de estas interrupciones que hubo en 12 años, en 12 meses, no es año calendario porque es de diciembre hasta noviembre, eso va a cambiar posteriormente. Esa nota pesa un 50% en la nota final. Hay otra nota que es los reclamos que recibe SEC y que no son favorables a la distribuidora,
O sea, también está pesando eso. Y lo último, esa nota vale un 37,5 y un 12,5% vale, perdón, un 37,5 vale la encuesta. Es una encuesta que se hace a ciertos clientes. Todas las empresas eléctricas del país envían sus bases de datos y la SEC hace aleatoriamente una data que estadísticamente es representativa de cada uno de los lugares y tiene que hacer esa encuesta y se le entrega los datos y eso se convierte en una nota. Con estas tres notas se hace el ranking y ahí queda establecido. ¿Es público ese ranking? ¿Podemos acceder a él? Normalmente, una vez al año, el superintendente sale en la mayoría de los medios y declara esto. Están en la página web de la superintendencia y en algunas empresas les gusta, pues, cuando están bastante más arriba, mostrarlo. Tú me hacías otra pregunta antes, que era... Sí, el servicio de SAESA ha mejorado. ¿Cuál es la evaluación del servicio de la empresa? Los números que hemos visto y que han tenido un resultado bastante interesante, que es lo que, de hecho, existe un compromiso para llegar al año 2050, tener menos de una hora de corte como clientes promedio. Es una meta muy ambiciosa. Hoy día como país, a septiembre, si tomamos 12 meses, o sea, perdón, de enero a septiembre, tenemos 9,2 horas de corte promedio. Eso ya es un estándar que es bastante bueno. Bajo dos dígitos es bastante bueno. Como región, nosotros estamos un poquito más arriba, tenemos 11,4. Pero acá hay 5 empresas distribuidoras. Yeah. Eso considera las tres tipos de causa que nosotros medimos. Una que tiene que ver con las internas, que son de responsabilidad propia de la distribuidora. Uh-huh. Otras que se llaman externas, que son las que provocan, por ejemplo, choques. Esas son las de fuerza mayor. Y las externas, las que le provoca la transmisora o la generadora a la distribuidora, que es la que tiene el cliente final. Nos interesa mucho saber la percepción de la comunidad respecto a la empresa SAESA, al suministro, al servicio que están recibiendo. Entonces, nos gustaría ir a mirar lo que opina la comunidad. Bueno, realmente regular nomás, pues no muy bien, hay cortes muy frecuentes. A mí se me han quemado artefactos, por ejemplo, las vitrinas, refrigeradores. De repente yo tengo un local comercial donde realmente no hay respuesta y si uno hace reclamo también una lata porque no hay ninguna respuesta positiva. Generalmente son pura disculpa. No, o sea, esa es muy bueno, por lo menos a nosotros no se lo ha quemado nada. Y cuando uno concurre a ellos siempre van al tiro, no sé. Bueno, pongamos un número del 1 al 10, yo lo califico con número 4. El servicio no es bueno como debería ser, ¿ya? Hay cortes muy frecuentes donde muchas veces te perjudica tu funcionamiento diario en la casa. Necesitas el servicio y no lo tienes, y no tienes una respuesta. Llamas y normalmente nunca tienes una respuesta por parte del servicio, y eso causa molestia. Bueno, vimos opiniones divididas, pero en general podemos deducir que no está muy conforme la gente con el servicio de SAESA. Desde la SEC, que es el organismo más técnico que las puede fiscalizar, volvamos a lo que estábamos conversando antes. ¿Cómo se evalúa este servicio, esta empresa? ¿Existen mediciones que las comparen el año pasado con ahora? Carles, es efectivo. Y nosotros nos hacemos cargo. Nosotros tenemos que fiscalizar que el servicio sea prestado con la calidad adecuada y con la seguridad adecuada, no solo de electricidad, sino que también de combustible. Entonces, ante eso, de hecho, el año pasado, con la información del año pasado y un poco antes también, se generan planes de acción, y en particular para ANCUT se generaron planes de acción en que a la empresa
se le focalizaba que tenía que hacer ciertas acciones que son de dominio de ellos para mejorar la calidad del servicio, y sobre todo en ese tiempo estaba muy apuntado a disminuir las horas en que en promedio nosotros como vecinos estábamos sin energía eléctrica. Estamos claros que hoy día es un servicio esencial. El no contar con energía hoy día nos quedamos ciegos. O sea, paraliza todo. Nos paralizamos. Entonces es esencial el poder denunciar incluso. Si nosotros no tomamos conocimiento, no nos vamos a dar cuenta nunca de si el cliente llamó o no llamó. Nosotros tenemos que tener conocimiento de ello. Volviendo al tema de las horas, ese plan que se hizo de ANCUD, eso implicó, y no solo para ANCUD, también hicimos para el resto de la región, implicó que en particular la empresa SAESA bajara sus horas de duración de las interrupciones promedio en un año casi a la mitad. Pero también en algunos casos en particular, en donde está el plan de acción específico, ha significado que probablemente hoy día ya no exista la interrupción por falla, sino que es por un mantenimiento programado. De hecho, hace unas semanas estuvimos por acá con nuestra gente de fiscalización y vimos un montón de camiones y camionetas. Habían, de hecho, ese mismo día habían cortes acá en la parte central de ANCUD. Significa una complicación, pero la diferencia es que cuando el corte es programado, ese debe ser comunicado a la comunidad, por lo tanto, uno debiera tomar las providencias del caso para tener los menores perjuicios posibles. En cuanto a horas, ¿existe un máximo que nos puedan tener sin luz cuando es un corte programado o puede ser un día completo? No es, normalmente las programaciones son de 3, 4 o 5 horas sin servicio. Pero en el año no puede tener más de cierta cantidad de horas dependiendo si la calidad de la comuna, si es urbana o rural. Y respecto a la labor de la SEC, ¿cuál es el procedimiento que se utiliza aquí en la provincia, por ejemplo, para fiscalizar? Nosotros tenemos varios dentro del modelo de fiscalización. Hay muchas fiscalizaciones que se hacen desde el punto de vista administrativo. Hay otras que son documentales y hay otras tantas que son en terreno. En el fondo vienen nuestros fiscalizadores y se aseguran de ver lo que tienen que ver. Esto en el tema eléctrico, en el tema de gas, así como también no tenemos que dejar de mencionar productos. Hay muchos productos, ya sea de electricidad o de combustibles, que deben ser certificados. No, nosotros como consumidores no podemos llegar y comprar equipos que no son certificados. ¿Para qué la certificación? Para que el producto que estemos utilizando sea usado de forma segura y con una calidad especificada. Y para eso, ¿de qué manera se asegura? Con una empresa que certificó ese lote o ese equipo en particular. Por lo tanto, nuestros fiscalizadores hacen estas fiscalizaciones, ya sea en terreno, también existen, como les decía, las documentales y las administrativas. Y eso es desde el punto de vista, ya sea electricidad o combustible. Por ejemplo, cuando se construye una casa, tiene que tener documentos. El documento TE1, ese, dependiendo si va a ser para uso habitacional, si va a ser para uso de un jardín infantil, de un hogar de ancianos o de un lugar de reunión de personas, se determina si se hace un chequeo, una fiscalización administrativa, documental o en terreno, dependiendo de su de la posible gravedad en la medida que no esté bajo la normativa. Tenemos que estar conscientes que estos documentos los hacen profesionales. Profesionales, ya sea se llaman instaladores electricistas autorizados o instaladores de combustibles autorizados, instaladores de gas, y presentan ciertos documentos. Por lo tanto, ya se parte de ahí. Si el instalador no hace las presentaciones o las hace con errores, o no solo errores, sino que con mala información o incompleta, también se le formulan cargos a los instaladores electricistas, porque ellos son los responsables de velar por
que las instalaciones estén hechas de acuerdo a la normativa eléctrica del país. ¿Cuándo yo como usuario digo este problema tiene que ser denunciado a la SEC? ¿Cuáles son las cosas que son denunciables en la SEC? Que no me va a servir de nada hacerlo en la empresa, en SAESA, por ejemplo. Nosotros normalmente tendemos a que siempre la empresa tome conocimiento primero. Uh-huh. Que es una primera respuesta. Es como darle la oportunidad a la empresa que salve sin que llegue a nosotros. Pero el vecino, el ciudadano, puede hacer perfectamente un reclamo en la empresa sin lugar a duda, y para eso está lo que les decía, el número del call center, uh-huh, la página web, o ir a los municipios que comentábamos hace un rato. Y yo diría no privarse uno de decir, oye, este reclamo lo hago o no lo hago. Tiene que hacerlo, hágalo en la empresa, y si con la respuesta de la empresa no queda conforme, hágalo en la superintendencia. Uh-huh. Pero lo importante es siempre hacerlo, porque sí, si no, uno supone que la empresa sabe que yo tengo mal servicio, pero yo estoy pagando por un servicio, ¿sí? El que estoy pagando yo es el mismo que paga el vecino que vive en la plaza. Uh-huh. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes que recibe la SEC aquí en la región? Yo diría que ahí hay temas de calidad de suministro, hay temas de no tengo servicio, he ido a pedir servicio y no me lo dan, estoy lejos o cerca de las redes y yo estoy sin energía, me gustaría que nos ayudaran, y para eso nosotros los vamos orientando. Uh-huh. Y repasemos un poco en cuánto tiempo tienen respuesta las personas que ponen el reclamo en la SEC. Cuando ponen en la SEC, nosotros le damos a la empresa, le damos 10 días para que conteste. Uh-huh. Pero a la empresa, para responderle al vecino directamente, por cualquier reclamo, tiene hasta 30 días. Hasta 30 días. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos hoy día y aclararnos todas las dudas. Diela, yo no sé si tienes algo más que comentar respecto a este tema fundamental, como decíamos, para nuestras vidas hoy, que es poder tener suministro eléctrico en nuestras casas. Sí, un detalle más que nada respecto del ranking que construyen ustedes como SEC. En la página de ustedes no está disponible, solamente hasta el año 2016, no aparece el año 2017. Que es importante igual, porque nosotros igual vamos evaluando esas informaciones y vemos que hay una mejora del ranking entre el año 2015 y 2016. En el 2015 tenían un 5,74 de nota y en el 2016 un 8,46. Entonces eso significa que si en la construcción del ranking tienen incidencia de tres factores, que es la continuidad del servicio, esta encuesta y los reclamos, nosotros deberíamos estar con un mal ranking, porque en la práctica tenemos cortes bastante continuos, eso, a pesar de que han disminuido efectivamente las horas de corte, pero seguimos teniendo cortes más o menos frecuentes. Y el reclamo en general es bastante poco lo que lo hace la gente. Vemos los mismos vecinos dicen que es tomarse la molestia, si no van a tener respuesta no tiene sentido. Entonces en la construcción de este ranking ya vamos perdiendo, porque en la práctica si no tenemos reclamo, aunque la incidencia es menor porque es un 12,5, también tenemos baja cantidad de reclamo. Entonces igual un llamado a los usuarios a hacer el reclamo cuando ocurran estos hechos, porque de alguna manera nosotros al hacer el reclamo activamos una serie de situaciones, activamos también de que ustedes frente a un reclamo puedan hacer la fiscalización a la empresa, que la gente de pronto no tiene ese conocimiento, piensa que hace reclamo a la empresa y queda hasta ahí nomás. Es decir, ese reclamo de alguna manera va a llegar a ustedes y ustedes ahí van a entrar a fiscalizar a la empresa cuando las situaciones no sean resueltas, digamos, dentro de los plazos establecidos. Así es. Y acerca de las precisiones que hacía Diela, hay una súper importante, tiene que ver con el ranking. El mayor peso, como comentamos hace un rato, está por las interrupciones. La continuidad. La continuidad del servicio. Entonces, eso apuntaba como empresa. Y si se fijan, SAESA está en Valdivia, está en Puerto Montt, o en Llanquihue,
Chiloé, partecita chica de Palena, Osorno, en las casi en las cuatro provincias, Gualaihueno está en la provincia de Palena, pero también toma otras provincias, está en Osorno, Río Bueno, pero hoy día, y por eso les decía que probablemente cambie un poco esto, porque se está asociando, me escucharon hace un rato hablar del par comuna-empresa. Entonces hoy día, aquí en particular vamos a tener ANCUT-SAESA, y la calidad de servicio que se mide es para ese par comuna-empresa. En Puerto Montt vamos a tener Puerto Montt-SAESA, Puerto Montt-CRELI, Puerto Montt-Lugosón, no alcanza. ¿Se fija? Y va a tener una medición en particular para ello. Hoy día un poco la exigencia, independiente que era por alimentador, pero los alimentadores algunos pasaban más de una comuna, pero la medición para el ranking era de toda la empresa. Va a ser mucho más entonces, efectivo. Hoy día está más cercano al vecino, a la comunidad en particular. Y podemos hablar de comunas como Puerto Montt, que es mucho más grande, o Valdivia, o Osorno, así como comunas bastante menores. O sea, Los Muermos, que es bastante menor, Quellón, Kemchi. Así que va a ir un poco más esta medición de la duración de las horas y de la cantidad de interrupciones, va a ir más hacia las comunas. Y además hay otros indicadores adicionales que son frecuencia y tiempo de interrupción, pero por cliente. Así que también se nos viene un tema normativo que 12 meses vista vamos a tener otros resultados. Eso es bastante buenas noticias para los usuarios de la práctica, porque si va a estar más focalizado, va necesariamente la empresa a tener que mejorar el servicio, porque va a acusar siempre. Así claro. Es. Y nos queda a nosotros como deber, cada vez que detectamos alguna falla, hacer el reclamo, guardar nuestro número de reclamo y repasemos, así como ya lo último, los canales de comunicación que existen, una página web, un número. Página web www.sec.cl, que se puede usar también como apps en los smartphones. Tenemos el call center, que es el 606.732. Tenemos en algunos municipios también, en donde se puede reclamar directamente, hay una persona que está habilitada para ingresar en una plataforma electrónica los reclamos directamente cuando alguna de los vecinos no tiene esos accesos. ¿Están en redes sociales? Sí. Twitter, Facebook también. Sí, también pueden también encontrarlos ahí ahora que, o sea, se nos es una amplia gama de canales de comunicación. Agradecemos la presencia de Álvaro hoy día. Muchas gracias por acompañarnos y por aclararnos todas estas dudas. Muchas gracias, Scarlett. Muchas gracias, Diela. Gracias, Diela, también por acompañarnos. Y les agradecemos a ustedes también por sintonizar una vez más El Poder de Tus Derechos. Nos vemos en un próximo capítulo.